no Shabbat, y yo no fuera, fuera cansado. Uno sentió sobre el coche, arriba. El segundo era una piedra, y otro una piedra. El tercero empezó a gritar, es prohibido. Prohibido sentarse sobre el coche, prohibido sentarse sobre piedra. Preguntaron por qué prohibido. Dijo, porque el coche es mufte, piedra es mufte. Entonces, tener provecho de un mufte es prohibido. En el Shamayim, ¿quién pasó ahí? Un jajama. Pero dijo, no escuchamos nunca este cosas no novedades. Un jajama, dijeron la discusión, y dijo los dos tenemos. Porque tenemos aquí en este caso discusión muy fuerte. Algunos dicen que no pueden tener provecho directo de mufte. ¿Qué dice el rector de usted? ¿Va a sentarse sobre eso? Eso puede ser. A todos, a la mayoría de los que dice que puede ser. Puede sentarse sobre piedra y puede sentarse sobre la alajá, en el libro de nosotros escrito, que puede. Es decir, permitido. Pues, si usted va a escuchar uno de grita y está prohibido, no diga nada. Porque en Sinat Shabbat Kirchatá es la inclinación de él para prohibir. Pero a Mishná Burá y Kapahayim, la mayoría de los Tosquim, están permitidos. Por este motivo, Rasba, Ridva, Otorishonim, dice Magen Abraham, entonces suficiente, Hanul Harab, también, otro Tosquim dice que está permitido, la Halajá permitida. Ahorita, hoy en la mañana, llegó una persona con uno como este, un con celular. Le dijo, ¿qué uso tiene este? Él vino para preguntar si puede tomarlo en su casa. Le dijo, ¿para qué necesita usted asunto como este en Shabbat? Le dijo, este, él, aquí en Tecamachalco, hay lugares de hay cero. Hay varios grupos de 10, 20 personas. Cuando él caminando en la mañana de Shabbat, antes de, después de la noche, está muy, eso de pensar a veces perseguido a todos. Ese Shabbat necesita hacer una vuelta de casi un kilómetro para prevenir ese problema, ese, como dice Pequichá, cita con apegos. Entonces, eso puede ayudar a tomar, puede hacer cosas. Entonces dijo, entonces, ¿qué tiene que ver con el aparato? Este aparato, usted prenderlo, saca voz muy fuerte de los perros, tiene miedo de tomar. Los perros no pueden aguantar con este aparato. Él es capaz. Pero aquí puede venir sin problema. Ahorita, la pregunta es dos partes y está repartida a dos partes. Uno es, ¿cómo va a cargarlo? Ahí, veo, en los pueblos nosotros no usamos aerobús. Ese es el problema. ¿Cómo cargarlo por la aerobús? Si esas quemas dicen, puede ser cargado. Me usa la aerobús. Ahorita la pregunta, ¿puede o no puede? Entonces, mi opinión es después. Yo he explicado el asunto, ¿por qué? ¿Por qué puede tomar este parate? Una condición de no tener problemas de erupción. Vamos a decir, Ushala, en lugar de eso, usa la erupción. ¿Por qué puede hacerlo? Está prenderlo seguro ante Shabbat. ¿Y por qué puede usarlo? Este es que ni no tiene nada para ningún trabajo en Shabbat. Por ejemplo, yo voy a dar ejemplos de cubija eléctrica. ¿Conocen ustedes? Sí. Toda la mayoría de los cosquinos, no sé si tenía otros, Abraham Ovadia y todos, está permiso, entonces ya no está permitido. Entonces hay un café ahí adentro, baterías, hay todos, puede. Ejemplo, una persona tiene máquina para escuchar, de ponerlo en oído, puede tomarlo en Shabbat. Entonces, ¿por qué puede tomar Shabbat? No tiene ninguna cosa de prohibido, hay uso para la persona, está permitido. Entonces también este aparato puede cargarlo en lugar después. Si uno no, ahorita nosotros no usamos el EU,
Si él puede tomar un gol con él, el 100%, si hay otra posibilidad de poner un lugar escondido cerca del lugar de los cerros, ponerlo antes de cerrar, no vas a cercar. Este no hay ningún problema. Ahora cargamos, nosotros si no cargamos, este es el problema.